Buenas amigos, ¿cómo están? Yo soy Lena de Mi Casa, Mi Huerto. Bienvenidos a mi canal. Y bien, hoy quiero mostrarles cómo va la organización del huerto. Allá, como pueden ver, están las tinas ya con algo de tierra y algunas cositas que debo ir plantando, como la malanga y el patoreo. De este lado pueden ver el banco para sentarse a mirar el huerto. Y mientras estuve trabajando en el huerto, hice un descubrimiento maravilloso. Fíjense, estas son mis gallinitas Kiki. Ahí está mi gallo y mi gallina. No les he puesto nombre todavía, pero miren qué cosa más bella encontré. Miren allá. Eso que se ve ahí es el primer huevito. Ya saben, la familia está creciendo, por lo que habrá que cambiar esta casita, hacérsela más grande y más acogedora. Y además preparar un nido adecuado para que puedan cuidar los huevitos y poner más. Y hoy voy a cosechar unas ricas papas del aire para comérmelas. Estas están un poco pequeñas, todavía le falta. Estas están más grandes, así que creo que voy a tomar una de estas. Hay otras, pero están muy arriba. Miren eso. Esa es la más grande de todas, incluso más grande que mi mano. Pero es un poco difícil alcanzarla, así que posiblemente la deje para semilla. Miren ahí cómo va mi semillero. Estas son remolacha, el de zanahoria. Tengo que sacar muchas de ahí, no se pueden dar todas. Por aquí tenemos unos pepinitos y otras plantas. La mayoría de ellas no ha nacido. Tengo 9 variedades de plantas aquí. Y estos son mis esquejes de limón. Miren ahí cómo van. Esperemos que se den. Es posible que aborten esta, porque en realidad no debe concentrarse en llenar la fruta, sino en crear más raíces para que se haga fuerte. De ese tamaño está muy pequeñita todavía para sostener un fruto así. Entonces, como pueden ver, espero que enraicen bien para que entonces engorde más el tallo. Ve ahí cómo va mi berenjena. Y mi ají amarillo. Ya tuve que fumigarlo, porque vean, por ahí vienen unas florecitas ya. Tienen las cositas de las flores. Pero entonces me le estuvo cayendo una plaga por aquí. Así que la fumigué con un poco de jabón potásico y ajo. A ver qué efecto tiene. Espero que no me dañen las flores, pero que acabe con la plaga que le está saliendo. Y esto es una planta de tomate de lo grande en maceta. Y miren, tienen unas flores grandísimas. Dios quiera y que se puedan cuajar. Y por aquí ya vienen otras. Y miren, este es otro de los esquejes de naranja. Ya está abriendo la flor. Esta mañana la vi y esta no estaba abierta. Parece que ya va a abrir. ¡Wow! Acabo de descubrir que la gallinita está empujando el huevo hacia la esquina. Y miren eso. Aquí en la esquina descubrimos que hay otro huevo allá abajo. Casi no se ve. Parece que ella, escarbando, lo ha ido echando hacia un lado. Véanlo ahí. Estoy feliz, doblemente feliz. Miren qué triste.
descubrimos que tenía otro huevito. Y ella escarbando lo pichó, lo batió hacia una esquina, al golpearse con... No se sabe lo que pasó. Posiblemente se golpeó con una roca y por eso se rompió. Y vea, ya está incluso hasta lleno de tierra, de hormiguita y todo eso. Es una lástima. Pero vean aquí, el huevo bueno. Lo voy a... parece que se lo puso ayer. Lo voy a... le voy a formar un nido y lo voy a guardar muy bien para evitar que vuelva a pasar algo así. Ya saben. Ahí pueden ver, tuve que prepararle un nidito ahí a la gallina. Pero ellos no entienden lo que pasa. Es la primera vez que tienen un nidito cerca, así que creen que es algo de comer que le he puesto ahí. Tratan de picarlo. Esperemos que no piquen el huevo y que la gallina se acostumbre y aprenda a subirse a su nidito. Bueno. Espero que el gallo no desarme el nido. Como pueden ver, le entré unas ramitas de este lado. A ver si así se acostumbran y dejan el nido tranquilo. Si quieren picar paja, pues que piquen esa paja que les puse ahí. Y no la otra. No la paja del nido. Ahí tienen su agüita también. Pueden descansar.